Nos levantamos súper temprano, que va a ser la primera recomendación que les voy a dar. Pueden acceder al Taj Mahal desde el amanecer hasta el atardecer. Y vamos a seguir explorando Agra, porque Agra no solo es el Taj Mahal, hay muchísimos lugares. Ahorita vamos a ir a el Fuerte Rojo, creo. Y bueno, vamos en camino a las afueras, no dejo nada. A ver, no dejé nada. Vámonos, ahora sí, a conocer Agra. Oigan, bueno, pues el Fuerte Rojo está abierto desde el amanecer hasta el atardecer. La entrada cuesta 650 rupias y en las noches hacen un show de luces que me dijeron que está increíble. Así que sí les recomiendo y recalco que se queden a dormir aquí en Agra para que puedan ver varias cosas que sí puede ofrecer este lugar. La Fortaleza Roja, conocida allí como Lal Qilá, fue construida entre los años 1566 y 1573, siendo Rey Gakpar quien la convirtió en su ciudadela. Y el fuerte está hecho de una arenisca roja, que de ahí procede su nombre. Sus murallas miden 2.5 kilómetros de largo y 20 metros de alto. El Fuerte Rojo de Agra abre todos los días menos los viernes, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, aunque los museos de su interior abren a las 10 de la mañana. Bueno, y esta cosa que tenemos aquí atrás es una bañera de 5 metros, literal aquí se bañaba. ¿Qué pedo? Oigan, ahorita estamos en la parte del palacio que se llama de Shish Mahal. Esta parte fue construida con un material que alumbra mucho, ya que aquí las partes de adentro se veían muy oscuras. Es por eso que se le conoce como el Palacio de los Espejos, porque alumbra con luz artificial gracias al sol y su tipo de material que está construido. También interconecta dos fuentes por medio de un canal que crean como que una pequeña cascada, que en esos entonces, bueno, ahorita ya no está, pero en esos entonces sí estaba, porque Agra es un lugar muy caliente y esto ayudaba a refrescar el palacio. El Fuerte Rojo de Agra es la otra visita obligada en la ciudad, parte también importante de la historia del Taj Mahal, pues fue en él donde se recluyó Shah Jahan tras la muerte de su amada esposa. Desde sus ventanas, el rey pasó sus últimos años mirando el lugar de descanso de su mujer, justo al otro lado del río Yamuna. And you go on, nah, nah, no love on a holiday. Pues bueno, venimos a comer a Dasa Prakash, que es un restaurante que me recomendaron muchísimo, de comida South Indian, de comida de India del Sur. Ya pedimos un thali que trae como que varios platillos, a ver qué tal está. Y pues a ver si está bueno. Me pedí unas bolitas de queso igual y me dijeron que los postres aquí son buenísimos. Así que después de comer vamos a ver si me entró el postre y le entramos. No, hombre, miren esto. Es como sopa. Ahora pica mucho y se ve muchas especias. Miren, también me pedí unas bolitas de queso y está riquísima. Pero pica tantito. Eso está buenísimo, es como un panucho. Y esto
Sabe dulce, pero está bueno. Y este es yogur. Ok, yo creo que este con este. Uh-huh. Así está mejor. Miren, esto no me lo habían traído para lavarme las manos. Y esto aún no sé, pero algo será. Ok, miren, ya pregunté y es menta. O sea, como menta. Te lo metes a la boca y lo masticas. Sabe súper dulce, está riquísimo. Oigan, bueno, ya último lugar que voy a visitar, porque a las 6:30 es mi bus de regreso y vine a ver un poquito del atardecer aquí enfrente del Taj. Enfrente del Taj Mahal, que está este parque, o se le conoce como Viewpoint, se llama Metaj Bah. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, cobran 300 rupias la entrada. Por supuesto, como en todos los lugares, se prohíbe tripié. Es un lugar donde se ve el Taj Mahal del otro lado, cruzando el río Yamuna. Solo díganle al tuk-tuk que los traiga a este parque Metaj Bah y pues van a ver una increíble vista. Ahorita se las voy a enseñar, miren. Metaj Bah, o mejor conocido como los Jardines de la Luz de la Luna, es un jardín de estilo persa situado al norte del Taj Mahal, en el lado opuesto del río Yamuna. La entrada a los jardines cuesta 300 rupias, aunque a veces cobran 100 rupias, dependiendo de la temporada y esperando que no te estafen, ya que cobrar de más es una estafa común que puedes encontrar en cualquier parte de la India. Se tarda alrededor de 30 minutos desde el centro de Agra en un auto rickshaw. Está prohibido sentarse o pisar los jardines, y se dice que este jardín fue construido por el emperador Babur, alrededor del año 1530. Cabe señalar que el emperador Shah Jahan tuvo en cuenta este lugar como el sitio perfecto para disfrutar de las vistas del Taj Mahal. Ahora, mi plan principal era tomarme una foto en un bote y me dijeron que para poder hacer eso tenía que acercarme al puerto al lado del Taj y hablar con un lanchero y yo ofrecerle dinero y ya que negociar con él. El caso es que eso no está permitido por la policía, eso se hace como por debajo del agua. Me tocó temporada dry season del río Yamuna, entonces los botes no pueden salir. Y los que pueden salen muy lejos, entonces no se ve tan bien. Y pues bueno, ni modo, mala suerte. Entonces por eso me vine para acá. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for the day, replay. We don't care about what they say and I go on, na na. And you go on, na na. No love on a holiday. Oigan, buenos días, ya estamos en el aeropuerto de Nueva Delhi. Vamos a la siguiente ciudad, que es Jaipur. Ya estamos listos, de hecho, llegamos justo a tiempo. Oigan, una curiosidad de aquí es que cuando vayan a volar a los aeropuertos lleguen bien temprano, porque en las puertas...